en la ciudad de Mérida tenían sus residencias, muchas de las cuales siguen en pie, haciendo gala de su pomposa arquitectura colonial. Esta casa originalmente se llamaba Villa Beatriz, porque los primeros dueños, don Aurelio Portuondo y Josefa Regil, tenían una hija que le... Beatriz, entonces por eso le pusieron ese nombre a la casa. Y después la compró mi bisabuelo y ahora se le conoce como la Quinta Montes Molina. Montes Molina por mi bisabuelo Avelino Montes y Molina por mi bisabuela María Molina. ¿Okay? María Molina era hija de Olegario Molina, que fue gobernador del estado a finales del 1800 y principios de 1900. La Quinta Montes Molina es una obra de estilo ecléctico con tendencia neoclásica, diseñada por los mismos ingenieros que estuvieron a cargo de construir el Teatro Peón Contreras, también ubicado en la ciudad de Mérida. En la actualidad la casa sigue siendo casa, pero se abre al público. Se abre al público hace 5 años. Decidimos esto, abrirla a la gente y abrirla a los turistas para compartir con ellos parte de nuestra historia y parte de la historia del estado. Es decir, tiene muebles originales, tiene decoraciones originales, casi no se ha tocado la arquitectura en su contexto original. Tenemos un amigo familiar que dice que la casa siempre está puesta como si don Avelino fuera a llegar a comer. Y también es un lugar para eventos sociales, bodas, graduaciones, congresos. Entonces hemos tratado de mantener la originalidad de la casa, también buscando que sea autosuficiente y funcional para sustentarse, ¿no?